Hola, ¿qué tal, vecino de Jesús María? Aquí estamos en un nuevo encuentro. Exactamente nos encontramos, como pueden apreciar en la imagen, en la limpieza y reposición de contenedores. Este mantenimiento y limpieza que se realiza exactamente en la cuadra 15 de Girón Pachacut. Vamos a hablar precisamente con Nicole Gómez, coordinadora del área de sostenibilidad, para que nos cuente un poco de lo que se viene realizando. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás? Cuenta. Sí, nosotros tenemos una programación diaria de lavado, tanto externo como interno, de contenedores soterrados. Como pueden apreciar, no es una desinfección total. Uh-huh. Estas estructuras de almacenamiento temporal de residuos sólidos están provistas en todo el distrito. Ahora también estamos proyectándolo a implementar 8 más, ¿no? Para que sea de uso para todos los vecinos, ¿no? Como podrán ver, se han repuesto porque se han reestructurado totalmente debido al intemperismo, al mal uso incluso de los mismos, ¿no? Por eso vemos en la imagen del fondo, ¿no? El deterioro total en el que hemos encontrado esas estructuras. Asimismo han sido repuestos y el mantenimiento que se le da de manera diaria. Más no vamos a colocar aquí residuos de desmonte, ¿no? Perfecto. A ver, simplemente para tener una comparación, a ver si nos acompaña la cámara. A ver, esta era la... Esto quedó en el pasado, sin duda. Así es, este es el antes. Como pueden ver, el deterioro es total. Correcto. ¿No? Desde la parte interna, ¿no? Porque hay un lavado diario, ¿no? Y el intemperismo, el clima, la misma humedad al que se somete, pues este es el antes y este es el después. Se ha reestructurado totalmente, se ha hecho un armado completo. Y este es el contenedor número 6 que se está colocando, ¿no? Uh-huh. El nuevo. Correcto. Y vamos a continuar con los próximos, ¿no? Recordando que tenemos contenedores de estos que son los soterrados, tenemos 13. 13. Y semisoterrados tenemos 12, ¿no? En todo el distrito. 13 contenedores. ¿Cuál es el número que se espera cumplir? Debemos cumplir la reparación total de los 25 contenedores soterrados. Correcto. Y semisoterrados en todo el distrito. En diferentes puntos. Así. Del distrito. Ok, Nicole, muchas gracias precisamente. En imágenes, muchas gracias por la información. Precisamente como podemos apreciar, se está realizando la limpieza. Los vecinos, por supuesto, utiliza esto de los contenedores. Y como bien dice el eslogan, es tiempo de soluciones y Jesús María somos todos. Nos encontramos en un nuevo contacto.